están contentos porque es el día del niño y porque empieza, y porque empieza el campeonato de fútbol. ¡Esa! ¡Mira cómo se la pone! Buenísimo. Esto, señor, para todos los que no lo vieron, porque hoy estamos en domingo, por ahí hay un montón de gente ahí perdida por el mundo que no nos ve habitualmente de lunes a viernes de 11:30 a 13. Hoy domingo a las 2 de la tarde estamos acá con ustedes para pasarla buenísimo en este programa especial del Día del Niño y la previa del fútbol. Esto es un programa, básicamente es un programa de cocina, es el mejor programa de gastronomía del mundo. Sí, señor, exactamente. Bueno, hey, ahora te voy a patear un penal. Ahora te voy a romper todo. Mira, mira. ¡Ahí tenés! ¡Lo mató! ¡Toma, toma! Bueno. Bueno, basta, basta, basta. Hoy todavía no estoy en estado para empezar el campeonato. Cada uno, ¿cómo? No solo de rugby te echa su historia. Más o menos. Lo que les propongo, chicos, cada uno a su mesada. Bien. Y vamos entonces a comunicarle a la gente. Yo quería seguir jugando. Ponete, a ver, otro penal. No. Tomá. Demasiado. Me tiene loco toda la semana. Hoy es domingo, me sacó el gusto. Bueno, vamos. Señoras, señores, volviendo a la normalidad y tomando un poquito de aire en este Día del Niño maravilloso, festéjelo en familia y coma rico con todos sus familiares, con todos sus chiquitos, con todos sus parientes. Y vea el fútbol, lógicamente, porque hoy, domingo, además de ser Día del Niño, es el Día del Fútbol. Entonces, yo quisiera saber, por ahí, por allá atrás, la señorita Ximena, ¿qué se trae para hoy? ¡Ay, calabrese! Hoy es domingo, estoy muy contenta. ¿Qué se hace el domingo a la tarde? Y yo en mi casa cocino, hago cosas dulces para el mate, para compartir. ¿Qué te traigo hoy? No salgas a la panadería, porque vamos a hacer acá tortitas negras. Sí, tortitas negras, o como le dicen en Córdoba, cara sucia, caseras, súper fáciles y mucho, mucho más ricas que las que conseguís en la panadería. Y además, ahí las estamos viendo, están la masa tiernita como debe ser y la cobertura de azúcar negra riquísima, una delicia. No te las pierdas para el mate esta tarde, un domingo, con cocineros argentinos y tortitas negras caseras. Y además, ¿cómo es el Día del Niño? Dije, voy a hacer alfajores de maicena que siempre les gustan, pero vamos a hacerlos diferentes, vamos a darle un toque de color. Entonces, ¿qué usamos, Cala? Granas de colores en vez del típico coco rallado. Tengo algunos con coco rallado y otros con granas de colores, mucho dulce de leche como debe ser. Una maestra, una especialista, esas tortitas negras, esos alfajores son imperdibles. Usted lo tiene que ver. Estamos desde las 2 de la tarde hasta las 15:30. Domingo, hoy es domingo. En el día de hoy, domingo, con todos los chicos, con toda la parentela y con el fútbol que se viene un poquito. Así que, qué mejor opción de hacer esas tortitas negras, esos alfajores de maíz con mucho dulce de leche para disfrutar en familia. El señor Juan Braceli, por favor. Querido, ¿qué nos proponen el día de hoy? ¿Qué hay? ¿Cómo les va a todos? A los que ya nos conocen y a los que se están sumando ahora este domingo, les voy a contar de qué trata esta sección. Se llama Es lo que hay. Decime que no te pasó nunca esto de que abrís la heladera o la alacena y demás y tenés 3 o 4 ingredientes, no más que 3 o 4 ingredientes. Y más un domingo que querés tomar unos mates con algo rico. Bueno, con 4 ingredientes vamos a hacer algo diferente, súper novedoso y vistoso. Vamos a hacer como una torta frita, le puse así, la torta frita del embudo. Porque necesitas un embudo para hacerla, ya vas a ver cómo se hace la masa, ¿eh? Es muy fácil, usás solo 4 ingredientes, leche, un huevo, un poco de harina leudante y si tenés algún chocolatito se lo pones y si no, no pasa nada. La torta frita del embudo para todos ustedes el día de hoy en Es lo que hay. Una verdadera locura, Juan Braceli, la torta frita del embudo. Rápido, rápido, a buscar un embudo ahí en el fondo de la cocina, porque mira, si Juan Braceli te lo dice, te va a salir magnífica. Y el niño Juanito, en su día, ¿qué es lo que nos trae, Juanito? Feliz día a todos los niños del país, los niños son los más sagrados que tenemos, los argentinos y el mundo. Y hoy me vine con los pantalones cortos porque además hay fútbol y para el fútbol. ¿Qué? Una pasta frola de membrillo. Clásica para bravo, tomar el mate y ver los partidos. Buenísima la pasta frola. Mira, impresionante. Me la voy a llevar a la tarde a la cancha. Es increíble. Yo voy a hacer unos ravioles verdes. Unos ravioles hechos con una masa con espinaca, con un relleno de ricota, de nuez de mozzarella. Una delicia imperdible. Y en esta ocasión,
le vamos a adosar una salsa clásica, una boloñesa, ay, hecha con carne picada, pero con chorizo de cerdo. Así que no te lo podés perder. Y si querés llamar por teléfono al 4535-0703, 4535-0704, desde el interior del país podés marcar el 011, lógicamente, o nos mandás un mail a través de cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar. También vos bien lo sabés que tenemos una página oficial en el Facebook de la Televisión Pública de Cocineros Argentinos, que es www.tvpublica.com.ar/facebook, cocineros todos juntos, y así entonces estamos absolutamente comunicados. ¿Saben qué? En un ratito aparte vamos a tener acá al profesor Molécula. El profesor Molécula, que es un científico que se la da de trabajar con los niños y hacer realmente experimentos imperdibles, absolutamente controlados, muy divertidos, así que no te lo podés perder en absoluto. Vamos entonces, señoras y señores, a un cortecito con todo a la parrilla. ¿Qué mejor? Un matambre a la pizza en este domingo, señores. No se lo pierdan, e inmediatamente volvemos. Vamos a hacer. Ya tengo las brasas listas. Hoy te voy a enseñar a hacer matambre a la pizza a la parrilla. Le vas a sacar un poquito de grasa, solo el excedente. Donde ves que se formó bastante grasa, se lo sacás. Lo que tenés que hacer es salar de ambos lados. La grasa contra la parrilla. El fuego tiene que estar fuerte. Lo vas a cocinar de este lado de 5 a 10 minutos, no más. Tiene que estar bien dorada la grasa y arriba tenés que sentir que está tibio. 4 cucharadas de orégano seco, 1 cucharada de ají molido, 1/2 cucharada de pimentón dulce, 1 diente de ajo. Este brote es el que nos cae pesado, hay que retirárselo. Y ahora vamos a picar perejil, 1 poco de sal, 1 poco de pimienta negra, 5 cucharadas de vinagre de vino, 5 cucharadas de agua y 10 cucharadas de aceite de oliva. Le voy a agregar tomate cortado en cubitos y un buen puñado de albahaca fresca. Bien doradito y aparte lo tocas y tiene que estar tibio. Ahí va. Ahora solo quedan 5 minutos de cocción. Lo primero que tenés que hacer es poner esta salsa para que se vaya entibiando. 2 minutos que entibie bien y le vamos a poner capas de jamón y capas de queso. Para ayudar a fundir el queso lo tapamos con una asadera y en 2-3 minutos estamos probando. Está súper tierno y el toque de chimichurri hace la diferencia. Hacelo en tu próxima parrilla.